Geraldine Calderón. Geraldine Calderón, ¿qué fue lo que sucedió anoche aquí en tu negocio? Bueno, pasaron unos atracadores por ahí. Nosotros estábamos, un cuñado mío y yo estábamos haciendo un live, un TikTok. Y cuando ellos cruzan, que nos vieron como engullados con el teléfono, dieron la vuelta y se quedó uno en la esquina allí, en una pasola, y el otro vino y ahí mismo sobó la pistola. Cuando yo veo, eso quedó grabado, tú vas a ver el video. Cuando yo veo que miro esa pistola que suena eso, clan, yo dije, ¡ay! Y me dicen, deme todo, deme todo. Digo yo no tengo nada. Y le paso el teléfono, estando en vivo. Cuando me dicen, ¿y los cuartos? Yo dije, yo no tengo nada, que no tenemos nada, no tenemos nada. El muchacho, el cuñado mío, le pasa el teléfono de él y le pasa la tarjeta. No quiso la tarjeta, lo que quería era el dinero. Entonces, cuando se lleva los teléfonos, que se va, él vuelve para atrás a quitarme la llave de la pasola. Deme la llave de la pasola. Y yo lo que hice fue que me mandé. Oye, rebozo y me mandaron un tiro. Pero yo me mandé. Mira lo que me hice ahí. ¿Cómo eran ellos? Es un alto, flaco, y el otro que anda en una pasola negra, como digo, es medio llenito, cargaba una bermuda. Andan los dos atracando. Entonces luego atracaron otra gente más para abajo que le quitaron una cadena. A los 4 minutos. ¿En qué, cómo, dónde estamos ahora mismo? ¿Cómo se llama esto por aquí? Esto en Los Piantini, en la calle Cuarta. Son muy frecuentes los robos por aquí. Bueno, es robo, como ladrón y así, pero en lo que yo tengo por aquí, después que nosotros estamos aquí, eran pocos los atracos, ¿Qué pero llamado le hacemos a la autoridad en estos momentos? Tú como comerciante, ¿sientes temor aquí trabajando ahora? sí, pero que a veces los policías tardan muchísimo para pasar, cruzan uno o cada media hora, sí, pero no es tanto el flujo de la policía por aquí. Entonces, cuando uno llama que pasa algo, es como a la hora que llega. ¿El nombre tuyo? Geraldine Calderón.